Muchas gracias por acercarse. Estamos, bueno, acá en la localidad de Frank, junto a nuestros precandidatos a senadores, Marcelo de la Porta, Mariela Albrecht, y tenemos la grata visita de nuestra precandidata vicegobernadora Gisela Scaglia. La verdad que muy contentos, estuvimos en la comuna con los miembros de la comisión comunal, estuvimos visitando industrias de la localidad, una localidad tan pujante como la de Frank, ¿no? Con tanto trabajo, con tanto compromiso con las instituciones, así que para nosotros una alegría poder estar acá. Muy bien, Gisela, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, muy contenta de estar acá. Vamos a tener una gira por todo el departamento de Las Colonias y la verdad, contenta de poder hablar con los santafesinos, muy preocupada por la realidad que hoy nos toca vivir a los santafesinos. Estamos ante un momento muy doloroso de la provincia de Santa Fe, donde de norte a sur nos encontramos con una provincia que te reclama más seguridad, que te reclama que la educación esté mejor y sobre todo reclama obras de infraestructura que son necesarias para la producción y sobre todo para una zona tan productiva, como decía Jimé, en un corazón productivo de la provincia, donde muchas veces nos encontramos con que las obras de infraestructura que tienen que hacerse no llegan, ¿no? Entonces, acá estamos para contarle a cada santafesino cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra mirada de la provincia y sobre todo con la buena energía que nos devuelve la gente, porque debo decir que en la recorrida que hicimos hoy, Maxi Puyaro está muy bien y sentimos que este paso del 16 de julio va a ser muy buena para nosotros y para nuestra propuesta. Bueno, más allá de las declaraciones y el video que vimos en la conferencia de prensa de hoy, con respecto a los ataques que sufrió Puyaro, ¿cuál es tu postura al respecto? Para nosotros no vale todo en política, ¿no? Y los ataques de Maxi Puyaro son los ataques también a todos nosotros. Nosotros como santafesinos, lo tenemos que decir, quienes vivimos en la provincia de Santa Fe y quienes estamos acá, cuando Maximiliano Puyaro a los 40 años fue ministro de Seguridad, todos sentimos la baja del índice de inseguridad. Todos vimos más móviles policiales en la calle, en nuestros pueblos. Todos sentimos como propia el momento en que Maximiliano Puyaro detuvo a los canteros, a los caminos, y sentimos que era un logro colectivo de los santafesinos y queríamos que eso continuara. Nosotros hoy le pedimos a Perotti que meta a alguien en cana. Perotti no está metiendo a nadie preso. No hay ninguna banda narco que hoy haya sido metida presa por el gobernador Omar Perotti. Por eso nosotros, en nuestra propuesta de seguridad, lo que decimos es: la policía tiene que volver a la calle, la investigación criminal tiene que hacerse desde la policía de Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe. Tenemos que meter presos a quienes nos están matando y, por el otro lado, controlar el sistema penitenciario, que es algo que hoy no pasa. Hoy con un celular nos están amenazando a todos, hay sicarios que están matando gente y eso tiene que parar. Pero para parar eso necesitamos a alguien con carácter, con firmeza, con liderazgo y que sepa lo que va a hacer. Por eso para nosotros es fundamental que la gente entienda que este 16 de julio Maximiliano Puyaro es la única propuesta que entiende cuál es el desafío que tiene esta provincia, que la conoce y sobre todas las cosas que vivimos acá, que somos de acá, somos santafesinos y amamos esta provincia y nuestro compromiso es con la provincia de Santa Fe. Hay dos o tres temas que la opinión pública los tiene bien conceptualizados de la gestión de Perotti. Uno es Billetera Santa Fe y Caminos de la Ruralidad, entre esos programas. El diputado Puyaro ha confirmado que ambas políticas van a continuar en caso de acceder a la gobernación de la provincia. Imagino, Gisela, usted acompañando esta iniciativa. Sí, vamos a continuar con Billetera Santa Fe. Obviamente hay que modificar el monto de la billetera porque hoy tampoco es un programa que le pueda servir a nadie, pero entendemos que además está apropiada por los santafesinos y nosotros lo que funcionó bien no lo vamos a dejar, como no vamos a dejar ninguna obra que haya empezado el gobernador Perotti inconclusa. O sea, nosotros vamos a continuar esas obras que han sido iniciadas. Y sobre los caminos de la ruralidad, ustedes saben que yo vengo de la ciudad de Gálvez, que conozco bien los caminos de la ruralidad. Lo que vamos a hacer es que esos caminos de la ruralidad se puedan hacer mejor y se puedan mantener, porque los caminos de la ruralidad que hoy conocemos son caminos que a la primera lluvia le tiraron solamente piedra y la obra no es una obra como debiera haberse hecho. Entonces muchas veces hay que hacerla mejor, pero también hay que hacerla en magnitud, porque no vale hacer
3-4 obras y que el resto de la provincia no tenga nada. O sea, las obras llegaron a los intendentes amigos, no a los intendentes o presidentes comunales que no son amigos del gobernador Omar Perotti. Y esto tiene que cambiar en la provincia de Santa Fe, porque una vez que vos sos gobernador de los que te votaron y de los que no te votaron. Y eso creo que es nuestro primer compromiso con los intendentes, con los presidentes comunales, pero también con los santafesinos. Que no importa a quién votaste o dónde tenés el campo, la obra tiene que llegar. Gisela, agrego un poco a esta pregunta el tema de boleto educativo gratuito. Quienes vivimos en San Carlos, Fran, estas localidades, a veces dependemos mucho de Santa Fe Capital y fundamentalmente quienes lo utilizan, obviamente, laboralmente, ¿no? Vamos a continuar con boleto educativo gratuito, pero con una diferencia, le vamos a pagar a las empresas. Porque ahí a las empresas no les están pagando, o les están pagando de manera atrasada. Y lo otro que vamos a hacer, que también es central, que nosotros vamos a meternos con el tema de la frecuencia. Porque hoy muchos lugares, en verdad, tienen una frecuencia que no es la que necesitan. En un montón de localidades nos estaban contando que las empresas están diciendo que ya no quieren parar, porque no les sirve parar, porque no le dan los costos, pero claro, el gobierno no les paga, las obliga a llevar de manera gratuita a las personas. Lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es pagarle a la empresa. Con el boleto educativo gratuito está todo bien y vamos a continuar con la medida, pero tiene que haber frecuencia, tiene que estar la posibilidad real de la conectividad para la gente y sobre todo pagarle a quien presta el servicio. Marcelo, estuviste en la última visita a Fran recorriendo algunas de las instituciones intermedias que tiene nuestra localidad. Sí, la verdad que bueno, la localidad de Fran es una localidad muy pujante, que se caracteriza por muchas instituciones intermedias, pero también por muchas empresas que son muy pujantes. Hoy estuvimos puntualmente en una fábrica de premoldeados, que es claramente lo que nosotros vemos reflejado en las pymes, ¿no? Es una fábrica familiar de más de 60 años, premoldeado Salión, que la verdad que nos ha demostrado lo que pueden hacer a través de los años, la continuidad que eso tiene y la posibilidad de dar fuente de trabajo. Nosotros en ese sentido vamos a trabajar junto con Gisela, estamos convencidos de que Maximiliano Pujar va a ser nuestro futuro gobernador y para mí es muy especial que ella esté aquí, porque bueno, entiendo que ella va a ser nuestra futura presidenta del Senado y en ese sentido la aspiración que tengo es de representar a todo el territorio del departamento de Las Colonias y trabajar en conjunto para que bueno, esas microempresas puedan seguir trabajando como hasta el momento, pero mucho mejor de lo que lo vienen haciendo con otros estímulos que la verdad que en estos 4 años se han ido perdiendo con muchas políticas públicas, ¿no? Doctor, en esta recorrida que hace visitando las empresas, ese industrial, ese titular de PYME de nuestro departamento de Las Colonias, ¿qué solicita? Que usted dice, bueno, esto desde el Senado se puede modificar, esto lo podemos hacer. Lo que están pidiendo es que de los dos poderes que tiene el senador, que son muy fuertes, que es el poder económico y el político, que no se reduzcan al poder económico, que es en lo que actualmente se ve reflejado en la senaduría. Nos están pidiendo que el poder político se ejerza fuertemente. Hoy, por ejemplo, nos decían que estemos mucho más presentes al lado de las empresas, que acompañemos a las comunas locales y que traigamos obras, como decía Gisela, sin importar el color político. Hoy vemos que dentro del departamento de Las Colonias es muy desigual el reparto de obras, ¿no? Las comunas justicialistas tienen preferencias sobre las otras y nuestro departamento tiene el 80% de comunas que no son justicialistas. Por lo tanto, después de 16 años de una senaduría con un color político, que es el justicialista, en un departamento que no adhiere en su mayoría a esa pertenencia política, creo que es hora de cambiar la mayoría legislativa y después de 36 años lograr que la mayoría de la Cámara de Senadores sea representado por partidos no justicialistas que acompañen las políticas públicas, sobre todo un gobernador como va a ser Maximiliano Pujaro, y recuperemos todo lo que la gente está reclamando, sobre todo en educación, en obra pública, en salud, bueno, y ni hablar del tema de inseguridad, y la verdad que nuestras comunidades han dejado de ser las comunidades tranquilas, que era un orgullo vivir en ellas y hoy por hoy es imposible hacerlo. ¿Me permiten una? Sí. Quería remarcar algo muy importante para nosotros. Nosotros estamos en una fórmula que encabeza Maximiliano Pujaro, pero también tenemos a José Corral, que es nuestro candidato a diputado provincial. Y es muy importante remarcar esto porque acá está Jimena del departamento Las Colonias, que es
nuestra candidata a diputada en la lista de José Corral, es muy importante que la gente comprenda que para el proyecto de la provincia que nosotros queremos transformar necesitamos de la Cámara de Diputados. Perotti hoy está buscando esconderse como diputado de la provincia para poner más palos en la rueda de la que ya nos puso a los santafesinos. Perotti hoy es candidato a diputado de la provincia de Santa Fe, ocultando el fracaso, queriendo ocultar el fracaso que tuvo en toda su gestión. Por eso para nosotros es importante que José Corral saque la mayor cantidad de votos en esta paso y que José Corral con Jimena puedan ser la mejor alternativa que tenemos los santafesinos para conducir la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.